Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal en el top jugadas de la semana número 2 de Call of Duty. Bueno chavales, antes de empezar este vídeo quisiera pediros que me enviéis también más variedad de clips de más Call of Duty. Así que bueno chavales, dicho todo esto, vamos a tope con el top. Y en el puesto número 5 nos encontramos con el compañero psicótico Lolo, que como podéis ver está en el mapa de Combine con esta CUDA. Como podéis ver va a ser una jugada bastante rápida pero intensa. Como podéis ver está tomando el equipo enemigo la bandera de C, suelta esa manguerita para llevarse esa primera Quad City, con eso también llevarse la 5 man, recarga ese arma ya que sabe que tiene más enemigos, 6-7, y consigue la mega baja ya que le mata a un enemigo por el lado. Así que bueno psicótico, muchas gracias por tu clip y pasamos con el siguiente. Y en el puesto número 4 nos encontramos con el compañero Petegan, que se encuentra en este mapa de Nuketown. Como podéis ver, con la XR2 del camuflaje diamante consigue estas dos primeras bajas en la bandera de B. Y bueno chavales, como podéis ver va a tener una defensa bastante buena de esta bandera. De momento ya lleva 5 bajas aquí en la bandera de B, cubriendo para que los enemigos no tomen la bandera. Lleva el sexto y aquí sigue buscando a los enemigos porque quiere más y se saca la otra baja. Muchas gracias por tu clip, compañero Petegan, y pasamos al siguiente. Y en el puesto número 3 nos encontramos al compañero Vito, que está aquí en el mapa de Combine con esta Razorback. Y bueno chicos, antes de todos estos clips, quisiera pediros que activéis para el siguiente Latsude, ya que si no, no aparecen las bajas y no podemos ver las medallas. Bueno chavales, estos son los tres últimos tops, como podéis ver. Están muy pero que muy reñidos y esta vez nos encontramos con el compañero Vito, como ya he dicho antes. Ya llevo 5 bajas, se aproximan este respawn de la bandera de C. Activa su linaje genético, mata a este y... como lo podéis ver, se lleva la cadena de bajas, aunque, como he dicho, no se ve el HUD. Así que bueno, muchas gracias por tu clip. Y ya va la siguiente, chavales, por favor, activadme el HUD, que si no es difícil, por ejemplo, para que vosotros sepáis que se ha sacado el compañero. Muchas gracias. Y en el puesto número 2 nos encontramos con ByGods, otra vez que se repite este top, Call of Duty. Ya lleva 2 veces el puesto número 2, así que vamos a ver si le damos caña la siguiente semana y ya podemos salir en el top número 1. Como podéis ver, ya lleva una racha creo que de 5 de 6 en el mapa de Splash, con la Razorback, esta increíble doble baja que yo no sé cómo sabes que hay gente ahí, se lleva otra baja más. Otra top baja con ese increíble jump shot. Es un auténtico destrozo lo que está haciendo nuestro compañero ByGods aquí en el mapa de Splash. Y como podéis ver, asesino en cadena con el Dark Ops. Así que muchísimas gracias por tu clip. Son increíbles tus clips, así que muchas gracias, como he dicho, compañero ByGods. Y te has quedado a nada del puesto número 1, pero ya verás lo que viene en el puesto número 1. Y en el puesto número 1 nos encontramos con el compañero Zefeger, que se encuentra aquí en el mapa de Nuketown con el purificador. Y la verdad, es una bestialidad de clip. Como podéis ver, ya lleva 3, 4, 5, 6, 7. Este clip, la verdad, es un despelote, es una brutalidad. La feed completamente suya, como podéis ver, está destrozando a todos estos enemigos que están reapareciendo en la bandera de C. Y la verdad, es un auténtico clipazo. Sigue aquí con la Razorback a tope de power. Efectúa este drop shot para matar a este enemigo y como podéis ver está imparable, pero imparable. Es una racha creo que de 15 en menos de 10 segundos, así que muchísimas gracias. Como podéis ver también cadena de bajas y ya finalmente le matan, porque es que has estado un fallar increíble el clip, compañero, y puesto número 1 muy merecido. Muchísimas gracias por este top, me ha encantado hacerlo como todos. Bueno, llevamos 2 pero me están encantando hacerlos. Bueno chavales, qué más deciros, enviadme más clips ya que he recibido bastantes pocos esta semana, he recibido como 7 o 6, y si no habéis salido en este top, pues chavales, enviármelo otra vez, o si no, tranquilamente ya saldréis en el siguiente. Lo dicho chavales, espero que apoyéis esta serie, ya que está bastante bien. Canales de todos los participantes en la descripción, que son los que hacen posible este top. Y bueno chavales, nada más que deciros un saludo y hasta la próxima, adiós. Gonna give it to you. Five up, pay you to get it on your own. That's gonna deliver to you. Knock, open up the door, it's real. With a non-stop, the box stays still. Go hard, then busy with it. But I got such a good heart that I make a motherfucker.